no habrá rescate financiero para Michoacán por parte de la Federación. El gobierno estatal tendrá que cumplir sus compromisos económicos, recalcó en Morelia el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. No hay un rescate financiero del Estado de Michoacán. El Estado de Michoacán debe de asumir, el gobierno del Estado debe de asumir sus compromisos y cumplir con sus compromisos financieros. En rueda de prensa, Luis Videgaray dijo que más que un rescate financiero, Michoacán está recibiendo asesoría técnica que le permita revertir la debilidad en sus finanzas. De revertir la tendencia de debilidad en las finanzas del Estado para que las finanzas del Estado sean una ventaja competitiva y no un freno al crecimiento. No hay un rescate, lo que hay es una asistencia técnica y, por supuesto, a través de la banca de desarrollo, financiamiento en mejores condiciones que le permita tener mejor liquidez al gobierno del Estado. Subrayó que aunque Michoacán no es de las entidades más endeudadas del país, sí requiere mejora a sus ingresos para salir del problema económico que enfrenta. La deuda del Estado de Michoacán registrada ante la Secretaría de Hacienda, tenemos 13 registros de empréstitos del gobierno del Estado de Michoacán en el registro de Secretaría de Hacienda, asciende a 14.900 millones de pesos, casi 15.000 millones de pesos entre deuda de corto plazo y deuda de largo plazo, la mayoría es deuda de largo plazo. El secretario de Hacienda dijo que los más de 48.600 millones de pesos que tienen los 250 acciones del Plan Michoacán ya estaban etiquetados por la Federación, ya que solamente el Congreso de la Unión podría aumentar la cantidad de recursos al Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.